Tenemos grandes pensadores y también personalidades en el mundo espiritual que nos han dado bastantes mensajes acerca de la paz. Esto es, como decíamos, el ser humano ha atravesado diferentes facetas de la historia de la humanidad, la falta de intolerancia. ¿Y cómo se puede promover la tolerancia? Porque a veces es como una falta de aceptar y validar que los demás también tienen opinión. Como en el caso de la tolerancia, tal como lo expresaba Ulises, es la parte axiológica, que es la parte que se ha perdido acá en El Salvador. Pero claro, esto tiene que ver con ciertos factores que nos han llevado a la falta de paz. ¿Y qué es la paz? Es ausencia de respeto, ausencia de tolerancia, ausencia de amor, ausencia de comprensión, incluso ausencia de ponerme en los zapatos del otro. Si yo no soy capaz de ponerme en el zapato del otro, entonces es difícil que yo pueda comprender mi entorno porque yo estoy viviendo en un contexto extremadamente individual. Y si vivo en un contexto extremadamente individual, significa que no me importa lo que pasa en el exterior. Mientras no me pase a mí, no importa. Entonces, pero claro, O no esto, importa los medios para lograr exactamente, pero la meta. todo este aspecto de la violencia, claro, tiene su asidero, tiene lo que lo llevó ahí, por qué somos violentos, por qué en el país hay tantas muertes, por qué vemos que los niños pequeñitos de 7 a 10 años tienen un comportamiento no adecuado. Entonces, todo esto tiene una respuesta. Y no solamente tiene que ver con el aspecto meramente de la violencia en sí, física o psicológica, sino que puede haber también violencia estructural, que también es violencia. Por ejemplo, cuando el gobierno le niega a un paciente los medicamentos o un tratamiento, también es violencia. Y esto te lleva a una injusticia y te lleva a ausencia de un derecho justo incluso para las minorías. Entonces, todo esto lleva o genera violencia. Entonces, ¿cómo generamos entonces la tolerancia o cómo generamos el respeto? Primeramente, tratando de darle al ser humano o cumpliéndole al ser humano las necesidades mínimas Básicas. básicas para su sobrevivencia, y que en este mundo, aunque es complejo, pues podamos ser un poco más comprensivos, más respetuosos, y desde las escuelas y desde las familias fomentar este tipo de valores, como lo es el respeto, como lo es la tolerancia, como lo es el amor al prójimo, sobre todo, es sumamente fundamental. Pero si no lo enseñamos, es difícil que le demandemos a esta generación o a la generación venidera algo que no tiene. Es como que si alguien quiere dar amor, si nunca le dieron amor de pequeño, No, claro, un no va a corazón poder dar, endurecido, ¿qué va a exactamente, no va pensar a poder dar acerca de amor. eso? Entonces, en este Muy. contexto, creo que es fundamental retomar las enseñanzas del Señor Jesucristo, que dijo: ama a tu prójimo y ama también a tu enemigo, no solamente a tu amigo, ama también a tu enemigo. Y esto es bien importante y lo explico por qué. Porque cuando yo aprendo a amar aún con las diferencias, entonces entiendo que el mundo es complejo, pero también antecede mi amor para los demás. Pero ¿cómo, insisto, cómo puedo dar amor si no he sido capacitado para dar amor? Muy interesante, digamos, el tema de la violencia estructural, porque la violencia estructural precisamente fue, digamos, un par de palabras que Ignacio Ellacuría puso en el tapete, no puso en la mesa, y tiene que ver especialmente con la circunstancia de que en una sociedad como la salvadoreña no todas las personas tienen acceso a los beneficios del crecimiento económico. Me refiero, bueno, en el siglo pasado nosotros teníamos 500, medio millón de personas, 500 mil familias, que eran campesinas sin tierra. Gente que tenía que ir a contratarse para cortar café, algodón, caña de azúcar, para reunir dinero, para ir a alquilar a una persona que fuera propietaria de tierra para hacer su milpa y poder vivir. Como se comprende, en ese ciclo es muy difícil salir de la pobreza. Entonces, sabemos que hubo una reforma liberal a finales del siglo XIX, 1880, 90. Acá había tierras colectivas, los pueblos originarios indígenas tenían tierras colectivas, los mestizos que lograban fundar vías, pueblos, ciudades, tenían tierras ejidales. Se hizo un decreto de extinción de las tierras ejidales, de las tierras de los indígenas,
De tal manera que finalmente estas personas quedaron desheredadas, quedaron desposeídas. Y eso es, en pocas palabras, una injusticia estructural. Porque la imposibilidad, nosotros tenemos ahora un país en el cual las personas jóvenes, aunque quieran, no pueden vivir a partir de su propio trabajo, porque no es tan fácil encontrar trabajo. Entonces, eso es una violencia estructural. O sea, y yo en ese sentido diría, porque ahora pero esta violencia estructural es a nivel mundial. Hay países, claro, como si nosotros no es por eso que uno no la va a combatir. Yo creo que si no hay que confundir que una cultura de paz significa una cultura sumisa. Yo creo que el hecho de indignarse por las injusticias y de indignarse por las cuestiones que tenemos que cambiar, digamos, por todos los grupos desfavorecidos. Claramente ya la niñez y las mujeres estamos en igualdad de derechos legales. Pero todos los demás grupos que están culturales todavía hay muchos problemas. Sí, en el momento en que se pueda luchar por sus derechos dentro del diálogo, con estrategias, con políticas públicas, pero si nos quedamos con la versión light de que cultura de paz es no pelearnos, sino no vayas a enojar a tu papá porque tal cosa, no. O sea, vamos a hablar cuando se tiene que hablar y a solucionar el problema de raíz, tanto en la familia como fuera. Claro, es que ya la misma ONU reconoce que estar en paz no es carecer de violencia necesariamente. Por supuesto que hay que carecer de violencia, pero es tener satisfecha todas las necesidades y los servicios a los cuales un ciudadano tiene derecho. O sea, no podemos decir que alguien, porque vive en una familia donde no hay violencia, está viviendo en paz, si no tiene los suficientes ingresos para darle a sus hijos lo necesario. O el poder está tan desbalanceado que nada más se tienen que callar y obedecer a lo que dice el papá o la mamá y no ver los intereses de cada una de las personas que está ahí. Recientemente estoy en un seminario por ahí donde decían de que había un estudio que reflejaba que mujeres y hombres que ocupan el mismo puesto y que tienen las mismas funciones, las mujeres ganan casi un 15% menos que el hombre. Pues, ¿y a cuenta de qué? ¿Y a cuenta de qué? ¿Es el mismo trabajo? Es pase eso. Desde luego que no, porque no se terminan de llenar las necesidades o las equidades que en este momento la sociedad demanda o